No, pero un poquito. Alonso y Carolina. Ese pelaje. ¿Cuántas duplas hay esta temporada? Esta temporada hay 8. ¿Más 2? No, hermano. No, 10 minutos, señores. 10 minutos, vamos. Yo escucho. ¿Dónde está la harina? Tú mire, yo lo voy a hacer la masa, yo lo voy a hacer. Pesa tú. Señor de los milagros, aquí venimos en procesión. No me quiero quedar sin dulce. Lo llevo. Uf, ya, lo llevo allá, ¿no? Me pone nerviosa, muy nerviosa, no puedo más. Acá 2, sacamos 2, ¿no? No, ahí usa 1. Ese es 1. Va. Ah, ¿así? Sí, apúrate, Celine, ya no hay tiempo de nada. Despacito, cuando manipulen aceite en sus casas, chicos, por favor. Acá he puesto la manzana y me metí una quemada, olvídate. ¿Le puedo echar agua ahorita? A la masa no. ¿Agua? No. Harina. Es que no, ya no puedo integrarla. Sí, te puede, sí puede, sí puede. Se puede, pon un poco de harina acá. Sí, ¿por entiendo. Qué está fría tu masa? No entiendo por qué no puedo estirar la masa si la hice bien, estaba perfecta. No nos queda tiempo. Compañera, tengo la otra masa que no sé. ¿Para el baile? Pon harina. ¿Eso es aceite? Harina. ¿Con harina? ¿Eso te sobra? Sí. Y amasa con más harina y más harina y más harina. Lo único que tienes que hacer para reforzarla es ponerle más harina y amasar bien. Dale, tú puedes. Amasar, que el mundo se va a acabar. Vamos. Sí, vamos. No se puede prestar más. Oh. Esto es una competencia de cocina, no le puedes dar tu masa a los canos. ¿Qué quiere que lleguemos a la final? Que no se puede, pues, porque se trata de ver cómo cocinan la gente. Pucha, pero mira. Por eso. Vamos. Bueno, pues esa es tu masa. Pero no sé por qué se puso así, estaba perfecta. Y esta es la de Celine. Sí, pero no me quites, ¿de verdad? Ya, sí, no, ni modo. Es una competencia de cocina, pues. Vamos, se puede. ¡No! Me habían salvado. Pero sí, tiene lógica. Tiene lógica, pues. No lo pensé. ¡Ay, otra vez se malogró! Participantes, quedan 5 minutos, señores. 5 minutos y esto se termina. ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¿A un costado? No, a un costado para cerrar, pues. ¡Pa! ¡Pum! Una, otro. Ayúdame a separar. Ya fue. Hay que hacerlo como está. Estoy haciéndolo. Bueno, no puedes agarrar la masa a medias. Participantes, quedan 3 minutos, señores. 3 minutos. Vamos, señores. Esto se termina. 3 minutos. Ya, acá hay más. Tráelos. No grites. No, te ponen así, no puedo hablar contigo. Estoy trabajando bien. Lo que pasa es que tú... No me gusta porque se me hincha la vena. Me la bajas, loco. ¿Qué cosa? ¿No me dejas hacer? No, dame el espacio. Cuando me quieras hablar, tranquilo. Se pegó, ¿ah? Este no va a salir bien. ¿Cómo se pegó? Cuidado con las... Échale harina para que no se me pegue, please. Quemó. Al azúcar impalpable, ahí tenemos, ¿no? ¿Quieres que traiga? No, ahí, escúchame. Le ponemos una camita del juguito nuestro de allá. Ya no hay juguito. Cierro. No hay más jugo. Sí, déjame. Tú déjame a mí nomás, hijo. Participantes, queda 1 minuto, señores. 60 segundos y esto se termina. 60 segundos. ¡Vamos, dense prisa! Escoge las mejores, hijo. Sí. Azúcar impalpable. Participantes, colorín colorado, esto se ha terminado, señores, y la cuenta ha empezado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás, se acabó. Se terminó. Por favor, apaguen fuegos. Cuidado con el fuego. Apaguen fuegos, por favor. Bombín. Ahí está. Listo. Muy bien, señores. Muy bien, ¿eh? Bien, señores. Momento de probar. Por favor, agarren uno de esos pies crujientes de manzana. Quítenle todo el aceite que puedan. Pruébenlo. Y cuéntenos qué tal consideran que les ha quedado. Con este grosor no puedes. Así de simple. Se puede. No,
Ya que después nos, nos evalúen. Que después nos evalúen, pero que se puede, se puede. Bueno, pero no llegamos. No fui yo la que no llegó. No llegamos los dos. Ya sé, pero igual. Se podía presentar tres, como nos pidieron. Pero no, nos pidieron cinco. ¿Qué tal está eso? ¿Le gusta? Me gusta. Muy bien. Para mí está riquísimo. A mí me gusta. Sí, a mí también. A mí me gusta. Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Yo también. Me encantaría que ustedes puedan probarlo en sus casas. Está rico, está rico. Participante Cano, ¿cómo está la cosa por ahí, por la estación de los Cano? Tensa. Hay algo que probar. Bueno, hicieron una, aunque sea. Una, qué pena. No podía ser más. Esa, pero esa que hicieron se ve bonita. Gracias. Uno es mejor que ninguno. No, pero es peor que cinco. Que no creo. Cinco. Porque si hacíamos cinco, hacíamos mal cuatro. Mal. Prefiero eso, de verdad. Es que yo no. Que sí. Ahí sí yo no. Bueno, Steve y Austin Palau, por favor, dejen de bailar por un segundo y prueben un pay crocante de manzana y cuéntenos qué tal está, señores. ¿Qué tal está eso? O sea, ¿eso quiere decir que está rico o que se han quemado los dedos, Steve? Está bueno, está bueno. Buenazo. Muy bien. Buena Así como suerte. Nosotros. Espero que el jurado piense lo mismo. Hermanas Aguirre, ¿cómo está eso? Por favor. Guarguero, guayero, playero, azul, casero. Bien. ¿Por lo menos hay cinco o no? Sí. Muy bien. Más, entonces, por favor, agarre uno cada una. Este a 50. Y pruébenlo. Y cuéntenle al Perú qué tal consideran que les ha quedado. Sabroso. Están de contentas. Sabor, está muy rico. Muy bien. Bueno, espero que está nuestro jugosito. Jurado piense lo mismo. Bueno, señores, ha llegado la hora de que se acerquen a la mesa de nuestros jurados para que nuestro jurado evalúe esas deliciosas obras de arte culinarias. Deliciosas y crujientes obras de arte culinarias. Buena suerte a todos. Queridos participantes, nuestros jurados tienen sus paletas. Yo tengo acá la cartilla con la que voy a sumar cuidadosamente el puntaje que pongan nuestros jurados sobre sus platos. Y ahora sí, ha llegado el momento de probar esas crujientes y deliciosas expresiones artísticas, señores. Nuestros jurados utilizan los cubiertos. Brenda y Giacomo utilizan los cubiertos, mientras Javier Macías decide utilizar sus manos. He notado un tanto sorprendido a Javier Macías. No lo leo este señor. Pero escúchame, ya son dos veces las que ha probado. Pero sabes cómo nos van a apuntar, ¿no? Ya sabes dónde nos quieren. Ah, se nos quieren acá en el sótano 40. Nos van a extrañar. Nos quieren fondear, ¿no? El jurado Macías se dispone a comer un tercer bocado, pero no, se echó para atrás. Muy bien, señores. ¿Estamos listos, queridos jurados? Sí, Peláez. Muy bien, a la cuenta de tres, nuestro jurado deberá demostrar la paleta, pero para atrás, para que yo la vea. Les recuerdo en sus casas que el voto será secreto esta noche. Muy bien. ¿Estamos listos? Y ahora. Uno, dos, tres. Muy bien, señores. Muy bien, ¿eh? Tremendo, muy bien. ¿La tienes, no? Adelante, queridos jurados. El primer problema para nuestros jurados va a ser decidir cómo dividirse ese pay de manzana. Muy bien, parece que dividirse el pay de manzana no ha sido realmente un problema para Brenda. ¿Me cojo este? Gracias. ¿Listos? El jurado Macías observa cuidadosamente el pay de manzana. Ya como ya terminó el pay de manzana, es que había tan poco que realmente eso no es tarea difícil. Vergüencita. Acá creo que no. Se hizo lo que se pudo, con voluntad. Ahorita Patiño y Joaquín nos van a pasar. Muy bien. Tenemos la paleta, señores. Hay una canción para eso. Manzana sobre manzana. Y sobre manzana uva. Muy bien. ¿Estamos listos, queridos jurados? Estamos listos. Muy bien, a la cuenta de tres paletas. Un, dos, tres, paletas. Bueno. Se va a caer y va a ser peor. Tres pais de manzana traen las hermanas Aguirre.
Bueno, pues ya acá, ya venimos mañana, venimos pasado. Acá no vivimos, hermana, hermana, ya. Ya, no te enojes nomás. ¿Qué pasa, jurado Macías? El jurado Macías observa el pay de manzana, ve cómo el pay de manzana gotea. Disfrútalo, Javier. Brenda, ya cómo decide utilizar el tenedor. Disfrútalo en la boca. Sabor está buenazo. Un bocado ha sido suficiente para ya como Bocchio y para Brenda Dávila. ¿Será también suficiente un único bocado para el jurado Macías? ¿Le meterá un segundo bocado? Se animó por un segundo bocado el jurado Macías. Muy bien. Bien, queridos jurados, ¿estamos listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, paletas. Y ahora sí, estamos listos, hermanas Aguirre. Ahora, por favor, que se acerquen Steve y Austin Palao. ¿Cómo van esos pequeños, papi? Nuestros jurados agarran un pay de manzana cada uno. Los observan cuidadosamente. Brenda Dávila agarra el pay de manzana de los Palao, lo huele con cierta desconfianza. Dios mío, la cara de nuestros jurados no dice nada, señores. Vamos a ver qué dicen sus paletas. Jurados, ¿estamos listos? A la cuenta de tres paletas, señores. Uno, dos, tres paletas. ¿Qué crees, Javier? No. Esos son tres, tres, tres. Unánime, unánime. Sí, unánime. Muy bien. Muy bien, Steve y Austin Palao. Estamos listos. Pueden regresar a sus estaciones. Ahora sí, señores. Momento de hablar del segundo plato de la noche. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo plato de esta noche. Atentos, ¿eh? Atentos a lo que se viene. Con mucho gusto, señor Peláez. El segundo plato de esta noche son... nuggets de pechuga de pollo al estilo KFC con barbecue y crema de rocoto. Esto no parece. Buenazo. No, para chuparse los dedos, Peláez. Señores. Nuggets de pollo al estilo KFC. De pechuga de pollo. Nuggets de pechuga de pollo. Es que claro, los nuggets de KFC son 100% pechuga de pollo. ¿Ya? ¿Acá? Yo creo que sí, podemos hacerla, ¿eh? O sea, podemos reivindicarnos. Buenazo, bien. Porque yo hago la barbecue y tú haces yo el hago rocoto. La crema de rocoto. Cada una su sabe hacer eso perfecto. Sí, buenazo. Y bueno, para que tengan fresquito el sabor, señores, antes de... que les demos la receta para que ustedes tengan fresquito ese sabor tan único que tiene KFC. Quiero que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Gran Chef Famosos a nuestros amigos de KFC, señores. ¡Oh, yeah! Ellos traen los originales, meros, meros nuggets de pechuga de pollo de KFC. Hola. Con ese sabor tan único, señores. Ese sabor tan especial que solamente KFC sabe tener con esa receta original que solamente el coronel Sanders pudo desarrollar. ¿Eh? ¡Ah, sí, qué rico eso! Esa va a ser mi cena. Yo me voy a comer todo. Bueno, señores, antes de probar, por favor, quiero que despidamos con un fuerte aplauso a nuestros amigos de KFC. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos, gracias. Uy, qué rico, esto se ve bueno. Voy a probar ya, por favor, dame el play de honor. Dale, adelante, voy a probar. Hay que probar las salsitas también, las papas fritas son importantes porque esto va a acompañar a todo el plato y vamos a hacerla lo más parecido posible. Y ahora sí, señores, a la cuenta de tres, por favor, quiero que prueben ese sabor tan único que solamente KFC sabe tener. Muy bien, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Estos nuggets son 100% hechos de pechuga de pollo. Jugosos preparados con la receta original que contiene 11 especias. Además, KFC nos presenta sus nuevas salsas barbecue y rocoto que realzan su sabor inigualable. Prueben, prueben para que puedan llegar a la receta secreta del coronel Sanders que hasta ahora nadie
ha podido igualar? ¿Lograrán los participantes del Gran Chef Famosos igualar la receta secreta del coronel Sanders? Está difícil. Vamos. Yo confío que pueden hacer algo que se asemeje mucho a ese sabor tan único, ¿eh? Prueba, hijo, prueba. Para eso está, para la degustación.